Córdoba está creciendo y jugar partidos como el de hoy, por ejemplo, o el sub-17 también, el tener un buen nivel nos hace crecer y repetir partidos en cantidad contra equipos que juegan a un alto nivel, a nosotros nos sube un montón y eso nos hace crecer a todos. También me dijiste respecto a la jornada de hoy y sabíamos que era durísimo. Jugamos contra el equipo que viene a salir campeón en primera y la chica de sub-21 repiten casi la misma. Sabemos que era durísimo, nosotros ganamos en Atenas, tuvimos la suerte de ganar en sub-21. Pero de todas formas sabemos que no éramos candidatos y que ellos tenían más chance de ganar. De todas formas estoy súper contento con el equipo, dieron todo, se esforzaron un montón. Y bueno, y vamos a seguir entrenando para tener una nueva chance el año que viene. Desde lo emotivo fue muy fuerte, porque realmente este campeonato nos interesaba mucho, esta modalidad de la integral que representa por ahí un poco más que una categoría, una jugadora, representa el vóley de una institución y el trabajo que se viene haciendo desde hace unos años, junto con Atenas, cualquiera de los dos que hubiese sido campeón, sin duda era totalmente merecido, porque así fueron las series, 6-6, 7-5 se definió con partidos muy parejos. Y también la emoción que te genera el hecho del trabajo que se hizo de parte de las jugadoras, de los padres, del club, cuando al principio de año fue medio complicado, medio difícil de iniciar la temporada, por ahí con falta de jugadoras, tuvimos que reconstruir un poco lo que eran los planteles mayores y bueno, gracias a un buen trabajo que se venía haciendo en las inferiores, logramos eso y mucho más. Logramos tener todas las categorías dentro de los cuatro mejores. Es fuerte, es importante, es lindo. Lo hace también importante la magnitud del rival que teníamos. La verdad que en divisiones inferiores Atenas marca una línea, lo viví yo en la Copa Argentina, en donde la categoría sub-17 se metió entre los tres mejores del país. O sea que el rival que teníamos realmente era de fuste y era de categoría, entonces con más razón, y la felicidad de las chicas, uno trabaja para esto. Estoy orgulloso de estar al frente de este grupo, creo que hacen que esta profesión valga la pena, uno realmente, y lo sabemos, no vamos a ser millonarios dirigiendo vóley a nivel local, ¿no? Pero las satisfacciones estas son muy grandes, creo que valió la pena. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero también sabíamos que si se daba, valía la pena. Ellas hicieron un trabajo extraordinario en todo el año y acá está. Nada es casualidad y no alcanza con desearlo. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Y eso es lo que hizo este grupo y bueno, todo el club. Ya es mi noveno año dentro del club, se transformó en mi casa. Y agradecer, estoy más que agradecido con todos.